Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? ¿Cómo están ustedes? Nuevamente aquí el profe Brandán en una nueva clase de informática, en una nueva semana, como toda la semana les digo lo mismo. Espero que estén bien junto a su familia y a todos los que lo rodean, con muchas ganas, obviamente, de aprender, pero también con muchas ganas de que lleguen las vacaciones, ¿verdad? Ah, ¿vieron, tercero? Vamos todavía. Bueno, pero no estamos solos. Ustedes saben que tenemos a nuestro amigo que está ahí despacito queriendo entrar, así que le damos la bienvenida. ¡Adelante! Chao Sergio, ¿cómo stai, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Nosotros también estamos muy contentos, ¿sí?, de tener a todos nuestros alumnos nuevamente aquí listos para poder aprender nuevas cosas. Sí, ¿algo más para decir? ¿Qué andremo a vedere nella giornata di oggi, mio professore amico Sergio Brandán? Que le he traído, y siempre, siempre estamos ahí trayendo cosas nuevas. Por ejemplo, ahora prepárate, tercero, porque tengo una hermosa sopa de letras. Pregunta, ¿te gusta la sopa? ¿Sí? ¿Con mucha verdura? ¿Sí? ¿No? Bueno, aquí tenemos. Espero que esta sopa te pueda gustar entonces, ¿sí? Fíjate con mucha atención. Dentro de estas letras que te aparecen aquí, vas a encontrar nombre de aplicaciones, ¿eh? Pero no te preocupes, tercero, porque los nombres los tenemos acá abajo, ¿eh? Ahí está, los tenemos acá abajo. No te voy a hacer que adivinen los nombres, porque tenemos nombres de aplicaciones, algunas conocidas tal vez, otras no tanto, otras muy conocidas. Y bueno, eso lo voy a dejar a tu criterio. Después, en otra clase, vamos a informarnos un poquito más sobre estas aplicaciones. Pero ahora llegó el momento de encontrarlas, ¿eh? Encontrarlas dentro de esta rica sopa de letras. Open Broadcaster. Larguísimo el nombre, pero bueno, Open Broadcaster. Sí, hay hermosa aplicación, pero básicamente para hacer todo tipo de transmisiones y demás. Está muy, pero muy buena. Yo después te voy a contar otro poquito sobre lo que hace. Pero acá la idea no es saber básicamente lo que hace, sino dónde está. ¿A dónde está dentro de toda esta jungla broadcasters? Bien, la segunda, Software OBS. Volviendo al tema de las transmisiones y todo el broadcaster que un usuario puede utilizar. OBS es una de las que más utilizan los videojugadores, los youtubers, videojugadores de juegos online, cuando transmiten por Twitch. Bueno, uno de los programas, o la mayoría, en este caso diría yo, de los programas que hacen este tipo de cosas, transmiten con OBS Software. Así que ya sabes que OBS Software son los que utilizan los youtubers o las personas que juegan online para transmitir y hacer sus presentaciones, sus transmisiones en vivo. Así de fácil, así de claro. Vamos con la presentación de la número 3, Amazon Prime. Amazon Prime nos permite en este caso poder ver películas también, ¿sí? Pero es como una red social de videos y de todo ese tipo de tecnología, ¿sí? Tipo Flow, Cablevisión Flow, tipo Netflix, y bueno, básicamente podemos llegar a tipo webcast y bueno, todo, hay un montón de transmisiones para poder ver series de TV y películas online. Bien, reproductor de MP3, bueno, yo creo que ya todo el mismo nombre lo está diciendo, reproduce música en formato MP3, ¿sí? Pronto Play, también es muy parecida a Amazon Prime, se dedica a las transmisiones de películas, de series de TV y demás, ¿ok? Bien, ¿qué más tenemos? Amazon Prime, está repetida, mira, bien, perfecto. Entonces vamos a tener total de 1, 2, 3, 4, 5. 5 aplicaciones, tercero, para poder encontrarlas y las tendrás que remarcar. Acordate que tendrás que remarcarlas, poner el nombre de la que vos vas encontrando y demás. Igual todo eso está detallado acá, mira, en las consignas que tengas que hacer dentro del práctico, mira. Identificar cuáles son las aplicaciones escondidas dentro de la sopa de letras. ¿Sí? Después, el punto que sigue dice, escribe en el cuaderno o carpeta los nombres de las aplicaciones encontradas. ¿Encontraste todo? Escribís todo. ¿Encontraste uno o dos? Pones la que encontraste. Dice, de todas las aplicaciones, este es el punto número 2, de todas las aplicaciones encontradas, ¿cuál es la que más te gusta? Vos tenés que escribir su nombre. ¿Sí? Escribe su nombre.
Bien, número 3, descarga en tu celular una de estas aplicaciones para probar su funcionamiento. Bien, y después tenemos sacar una fotito y enviar el trabajo solicitado con tu nombre, apellido, grado, turno. Y bueno, como lo envías siempre, ¿sí? A la dirección profebrandan@hotmail.com. Perfecto. Así que creo que te quedó claro. Encontremos los nombres, los vamos escribiendo y obviamente vamos a ver qué tanto te va con encontrar todas esas aplicaciones aquí dentro de esta gran y rica sopa de letras. Ahora sí, llegó la hora de jugar y presentación del juego. Questo è il gioco della settimana. Questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare. Spero vi piaccia. Entonces ahí vamos. Vamos a checar un poquito para verificar qué tenemos. Y aquí está. Chanan, chanan. Acá hay un número que falta. ¿Cuál es el número que falta? Tenés que tratar de hacerlo en menos de 10, 11 segundos. Tenés que empezar a buscar dentro de toda esta jungla de números. ¿Cuál es el número que... ¿Ya está? ¿Ya lo encontraste? Uy, tan rápido me ganaste. Me has ganado. Bueno, entonces, si ya lo encontramos y terminamos, termino la clase también. Vamos a despedirnos, Angelo Endor. E senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao, mi mancheranno troppo. Alla prossima lezione. Así será entonces. Hasta la clase que viene. Chau chau.